Muy buenas tardes, yo soy Mayra de My Rainbow Succulent. Para hoy les tengo este mini video de cómo hice este arreglito de suculentas con una palmita que se llama Ponytail Palm que le puse. Para ver más, quédense conmigo.
Yo sé que el video tal vez fue muy corto, yo sé que no hablé, porque la mera verdad, este arreglo fue hecho a última hora. Mi cuñada me contactó para decirme que si le hacía un arreglo para su comadre, que lo ocupa para a hoy en la noche. Y le dije que sí, ¿verdad? Por eso lo hice muy rapidito, casi no hablé, no les mostré los nombres ni nada así, porque ya también se está oscureciendo. Y además tengo mi niño ahí atrás, como pueden ver. Van a ver ahorita qué desastre de rompedero de plantas me dejó, lo que estaba al alcance de él. Tadeo. No, papi. No, 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 baby. No, no, no. Thank you. Miren, amigos, como les digo, yo cuando puedo hacer mis videos los puedo hacer porque, como ven y escuchan, tengo a mi niño conmigo y él se enfada, ¿verdad? Por eso casi no les he podido hacer videos tampoco. Y además, ustedes saben que ha estado medio fresco y está muy frío para el niño, ¿verdad? Miren, me rompió dos hojas de mi alocasia a la oreja de elefante, nomás que está ahorita medio enterregadita. De una vez se las voy mostrando. Me arrancó hojas de begonia. Todo lo que estuvo aquí al su alcance, él me lo arrancó. Por eso también en el video no me pude concentrar en hablarles, porque este niño todo arranca y dejen de lo que arranque, ¿verdad? Que se lo eche a la boca, porque a él le gusta echarse todo a la boca. También creo que me arrancó unos pedazos de mi joya. También a la princesa le quiso dar un llegue, pero no alcanzó. Hablando de la oreja de elefante, yo sé que alguien me preguntó, ¿verdad? Yo sé que se llama esta Alocasia Regal Shields, así es como yo la conozco. Es diferente a la oreja de elefante que miraron en el video de mi mamá. Yo siento que la de ella es un verde, como un verde limón, y este es más como un verde bosque, se puede decir. Es más como, está más subido. También lo que yo no sabía, está floreando. No sé si puedan ver ahí. Más que ahorita está un poquito enterregada, pero está bien llenita, está bien verdecita, está bien bonita. Sí se maltrata un poco con las heladas, pero vuelve a salir porque es camotito. Esta es una de las plantas que les gusta el agua, o si la no le pones mucha atención y no la riegas tanto, también está igual, ¿verdad? Disculpen el ruido. Como les decía, esta es una de esas plantas que con el frío sí se puede como acabar, pero vuelve a retoñar ya en la primavera. Es cuando me retoña a mí. Y sí, está muy bonita, muy grandota. Como les digo, yo no sabía que floreaban. Este acabó de florear, pero ya lleva otro que va a abrir. Casi se parece como a la flor, un tipo como del alcatraz, pero no se abre extendidamente, ¿verdad? Eso sí es como se mira. Ahora sí los dejo porque allá está mi niño, como pudieron ver en los clips anteriores, que todo lo que me arrancó, miren. Pero pues ni modo, ¿verdad? Así son los niños y pues no hay de otra. Pues muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Denle like, compartan y suscríbanse. Adiós.